Estamos en la casa de Martín Blasco, un artista de larga trayectoria en el campo artístico argentino, donde registramos la entrevista realizada por una amiga y también artista, Teresa Lascano. Bueno, Martín, yo me quedé muy impresionada con su muestra última, Laura Haber, que pienso que fue un hito para nuestra ciudad, para nuestra plástica, y eran 60 años de Martín Blasco en el arte. Y bueno, la invitación me resultó muy gratificante, sí. Porque así ver el conjunto de las obras de una etapa anterior y de la actual era muy comunicativo, y me hice muchos amigos durante la muestra, porque la muestra provocó, además de algunas críticas, también algunas alabanzas. Siempre alimentan la vanidad del artista. Pero el artista en el fondo es siempre un incomprensivo, y además él está nunca contento con su propia obra, porque la creación artística es siempre un desafío. Uno nunca está contento cómo están las cosas, cómo está la realidad, cómo está el entorno, etc. Y bueno, entonces la obra es un desafío y una demostración del orden que el artista quiere crear. Cada artista quiere crear su orden particular. Y esto es el fin, digamos, eso es la motivación de cualquier artista que quiere vivir en paz con el mundo. La vivencia estética es esto: conquistar un instante la paz con el mundo. Yo viví una vez un episodio muy interesante. Cuando llegué a Buenos Aires, tenía un primo que había llegado 2 años antes, sí. Que no sabía nada de arte, que no sabía nada de pintura, no sabía nada de escultura, no sabía nada de arquitectura, no sabía nada de urbanismo. Y él, a las 2 semanas de haber yo llegado, me dice: Martín, te voy a mostrar algo lindo de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando nos encontramos, me llevó a ver al obelisco. Y allá, en este instante, nació mi pasión por la integración del arte al ámbito público. Porque yo me di cuenta, claro, que cada ser humano, cada habitante de una ciudad, necesita estímulos visuales que le brinda el entorno público. Y lamentablemente esto es un gran desafío para las ciudades argentinas, porque las autoridades no satisfacen esta necesidad. Nosotros podemos ver muchos crímenes urbanísticos al lado de grandes obras de arte. Hay mucha publicidad, muchos carteles, y las agencias de publicidad utilizan las más hermosas perspectivas, sí, de la ciudad para colocar carteles. Y esto atenta, y es un antecedente horrible, contra la identificación del habitante con su entorno. Además, atenta contra la integración política del individuo. El individuo siente un rechazo y es casi indefenso, no puede hacer nada contra eso. Entonces, políticamente, es una didáctica muy contraproducente. Porque el individuo que no se identifica con el entorno empieza a tener una bronca contra las autoridades y se siente continuamente un malestar. Y este malestar, en fin, políticamente es muy negativo. Martín, ¿y qué nos puede contar del Madí? Es el comienzo de la historia, ¿no? Y bueno, cuando
en la exposición en la casa de Grete Stern, que organizó Arlen King, un amigo mío que era hijo de un director de Teatro Colón, Klaus Erhardt, me había invitado. Mira, dice, hay un, creo que era un sábado o un domingo, hay un evento cultural en la casa de un de una fotógrafa. Me llevó allá, a la casa de Grete Stern. Y yo vi en la casa de Grete Stern algunos cuadros raros, de marco recortado, planos lisos, divididos por rectas, sin curvas. Y a mí me llamaron la atención estos cuadros, me afectaron, me gustaron mucho, porque yo he sido un individuo muy inquieto, muy agitado, porque a los 20 años, 25 años, estamos todos dominados por un caos de los instintos. Entonces, este carácter de las obras, tranquilas, frías, a mí me compensaba en este estado, en fin, anímico de euforia, de inquietud exagerada, etc. Y conocí allá a Arlen King, al autor de estos cuadros. Le felicitó por las obras y después terminó la velada y cada uno fue a su casa. Pero a mí, a veces, eso ocurre muchas veces, hay impresiones que perduran en la mente, ¿no? Y a mí la impresión de estas obras me enriqueció y me perduró, y yo quería conocer al autor de los cuadros. Entonces llamé a Erhard, que me había invitado, y le dije, che, mira, dame la dirección de este pintor. Entonces yo fui a verlo, y bueno, entonces me enseñó varias cosas. Entonces un día me dice, Martín, dice, vamos a lanzar un movimiento. Digo, y miraba lejos a lo lejos al cielo y dice, vamos a crear un movimiento que se va a llamar Matí. Y vamos a trabajar en esta corriente con esta característica, etc. Y así empezó el baile. Digamos, la esencia era salir de la figuración y crear un arte abstracto, no figurativo, con una rítmica particular. Querían imponer la dinámica en el lenguaje, la dinámica y después la contradicción de la vida moderna a través de una rítmica que ya empezó con los futuristas. La calidad estética es algo que tiene que apelar a una necesidad biológica del ser humano. Y el ser humano, en 4.000 años, no cambió su instinto, digamos, su biología, su fisiología. El ritmo cardíaco no era diferente. Entonces, y la obra de arte justamente apela a esta profunda característica del ser humano, la fisiología, la única. Yo celebro la presencia de Teresa Lascano, somos grandes amigos, hicimos una muestra juntos y la muestra me brindó muchas satisfacciones. Cuando
hago una muestra de escultura. Vienen los escultores y dicen, Martín, vos tenés que pintar. Cuando expongo pintura, los pintores dicen, vos tenés que hacer escultura. Y los críticos dicen, vos tenés que ser peletero.